Hola Hola Sergio, Vladimir, feliz ¿cómo día. estás? Bien, bien. ¿Y tú? Bien. Feliz cumpleaños para tu hijo. Sí, ¿cómo sabes? Ah, yo Porque lo colocaste en las lo redes. publiqué en mis redes. Yo Yo qué bobo. hoy Mira. probablemente 2 millones de personas más ya estén enterados de que tu hijo cumplió Ah, años. okay. No, 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 sí. Cierto, sí, cumple. Mi primogénito. Renzo, ¿no? Años, Se llama. cierto. Bueno, mi amigo Vladi. Renzo no está conectado, por eso no creo que a esta hora me vea, así que. Eso pasa, sabes que mi hija mayor una vez me hizo un dibujo de lo que ella entendía, hacía yo lo he publicado, entonces salía yo con unos audífonos y decía, bueno, algo así como bla, 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 eso era lo que ella colocaba, Lo que hace es lo que hablar. hace mi papá, bla, 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 hablar y hablar, así es. bla. Así Ay, qué bueno. Mira, Vladi. Bueno, hay varias noticias, por supuesto. Una de ellas, tú la comentabas la semana pasada cuando hablábamos del caso Trump. okay. Decías que de un momento a otro venía esta nueva acusación en contra de Donald Trump por intentar revertir los resultados de Georgia. Georgia. Y bueno, efectivamente, tú decías incluso que hasta para septiembre. Yo también pensé que era para septiembre, pero bueno, esto se adelantó un poco más de lo esperado. Pero no Y es ahora, sorpresivo. ¿ah? No es sorpresivo que se No, haya no es, no adelantado lo porque es es, una no lo causa que ha venido es. caminando. No, no es nueva. Lo que sí es interesante, Sergio, es que a pesar de que previamente ya Trump estaba encausado en 4 hechos concretos federales con 75 cargos en su contra, ahora tenemos esta realidad en Georgia donde sí podremos ver qué va a ocurrir, porque la ley de Georgia, del estado de Georgia, sí permite que las cámaras de televisión estén dentro de los procesos judiciales. Así que vamos a ver cómo esto cambia un poco el panorama y cómo esto puede afectar o beneficiar a un presidente Trump que sigue creciendo en las encuestas, que sigue creciendo en favoritismo, mientras que un DeSantis sigue bajando, como decimos en Venezuela, espichándose, una palabra que suena muy raro para otros hispanos, pero bueno, espichándose y bajando las Ahora, encuestas. afirman algunos, bueno, estoy leyendo aquí, leí, claro, no es precisamente muy a favor de Trump porque es de CNN, pero CNN dice que esta acusación lo acerca a un precipicio electoral. ¿Tú crees? Bueno, es un poco más complicado porque en esta acusación incluso a ver, como digo, hay actuaciones directas por parte del presidente Trump que presuntamente demostrarían que él definitivamente quiso revertir estos resultados. Incluso recordarán cuando él decía que necesitaba una cantidad de votos determinados para poder cambiar esa realidad. Yo no creo todavía que sea determinante. Mientras que yo se los decía la semana pasada, mientras que la enmienda número 14 a la Constitución continúe en vigencia, el presidente Trump hasta el momento puede continuar adelante y yo lo sigo viendo como un muy, muy fuerte y muy cierto candidato para el proceso de elecciones del año que viene. Ahora, que se puede enredar, que se puede encochinar dentro de alguno de estos Seguramente. procesos judiciales, claro, así es. Así que todavía hay mucha tela que cortar y definitivamente aquí no hay nada cantado y yo se los decía también contigo la semana pasada, como nunca había visto una incertidumbre tan, tan fuerte desde el punto de vista político en la historia electoral de los Estados Unidos. En elecciones anteriores no habíamos visto este tipo de realidades. Además, hay que entender, nunca se había acusado a un expresidente, mucho menos de esta manera. La peor acusación que hubo en su oportunidad fue el impeachment en contra de Clinton. Ustedes recordarán por el caso de Mónica Lewinsky, pero el caso del presidente Trump es muy grave, muy serio, pero ojo, no hay que hablar solamente de Trump. También hay que hablar de Biden, hay que hablar de estas cajas que se llevó también, que no debió haberse llevado con documento clasificado cuando fue vicepresidente, que además las almacenó incluso peor que en el caso de Trump y además con un hijo en el cual también se ha presuntamente dado a conocer que tanto Hunter Biden como Joe Biden estaban, o por lo menos Joe Biden estaba muy al tanto de lo que estaba haciendo Hunter Biden para obtener contratos que de manera irregular. Así que la cosa está, y voy a otra vez a hacer criollo, ¿no? La cosa está encochinada en ambos lados y en ambos lados desde el punto de vista jurídico. Así que en términos de la política en Estados Unidos, no solo no todo está cantado, sino que cualquier cosa nos puede llevar a una sorpresa que cambiaría completamente el escenario electoral de cara al año que viene. Hablando de elecciones, este fin de semana hubo elecciones en Argentina. Me gustaría que analizáramos un poco esta situación, Vladimir.
Se erige como una de las figuras más importantes, una persona que ha sido muy radical en sus planteamientos, que pues está muy alejado de la izquierda, bastante alejado de la izquierda, ha sido muy crítico contra Alberto Fernández y el kirchnerismo, básicamente, es Javier Milei. Bueno, algunos quedaron muy sorprendidos, de hecho, pues la prensa internacional hablan del batacazo del momento en Argentina. Claro, todavía falta camino por recorrer, ahora viene justamente el proceso electoral. Y mi pregunta es, Vladimir, a tu juicio, ¿crees que Javier Milei pueda llegar a ganar la elección allá en Argentina? Sí, lo creo. Yo creo que Javier Milei tiene unas posibilidades enormes y te lo voy a decir por qué. Para mí lo que ocurrió este fin de semana, porque algunas personas creo que le están dando una lectura errada. Algunas personas dicen, es que Milei ganó porque es que Milei le gusta a Trump y se parece a Trump. Yo no creo que Milei haya quedado en primer lugar en las primarias obligatorias, porque por cierto las primarias en Argentina son obligatorias desde el 2011. Yo creo que ganó por otra cosa. Para mí lo que hicieron los argentinos es darle una patada sumamente fuerte a la humanidad, para no decir otra cosa, de la casta política argentina, de cualquier lado, de la centroderecha representada por Macri y de la izquierda del kirchnerismo, porque además la izquierda también tiene unos grises, unas tonalidades, ¿no? Que van desde el kirchnerismo hasta el peronismo, que son básicamente lo mismo. Pero definitivamente eso fue lo que ocurrió este fin de semana en Argentina. Hay muchas lecturas sobre lo que pasó y ya uno puede más o menos olfatear qué va a ocurrir en estos próximos 2 meses. Lo primero, siendo una elección obligatoria, una primaria obligatoria, hubo una abstención del 30%, la más alta desde que se hizo obligatorio este proceso electoral. Eso es lo primero. Más de 11 millones de personas decidieron no ir a votar, no creen, están hastiados, están obstinados de la política en Argentina y todo lo que esto ha generado. Número dos, los argentinos, la lectura que le doy yo, entendiendo que Milei se construyó con base en una estrategia simple, era disrupción y chocar contra todo lo que representa el establishment en Argentina. Milei se lanzó con un partido prácticamente inexistente, un partido que rompió también el esquema porque en Argentina había un concepto, se decía el gran candidato es producto, es un activo de un gran partido o de un partido fuerte o grande, robusto. Este caso no fue así. Entonces, cuando nosotros lo analizamos con detenimiento, nos damos cuenta de lo siguiente. Tenemos un individuo que su discurso ha sido muy bien recibido por parte de los argentinos, porque el argentino no quiere al Macri que soñó que podría cambiar a la Argentina, porque así fue, soñó que podría cambiar a la Argentina y no lo consiguió, a pesar de que, voy a hacer la salvedad, Patricia Bullrich, que es la candidata de Macri y de Juntos por el Cambio, quedó de segunda. No es que están mal, no es que no quieren nada que ver con Macri o con este grupo, pero quedaron de segundo. Sí. En primer lugar quedó Milei con 30.2%, luego Bullrich con poco más de 28%, perdón. Y de tercer lugar, por allá detrás del autobús, quedó el candidato Sergio Massa, quien por cierto es ministro de Economía de la administración de Alberto Fernández. Entonces, para cerrar la idea, ¿qué ocurre? Argentina pasó 12 años de kirchnerismo. Después del kirchnerismo se saltó al macrismo. Esto, un solo periodo del macrismo, le fue tan mal a Macri que ni siquiera pudo obtener la reelección. Entonces se lanzaron otra vez con Fernández, que Fernández estaba bajo la sombra, la marca paraguas de Cristina Fernández. Y en el interín, pues la economía se fue o siguió empeorando y no ha logrado pararse. Entonces se presenta un hombre como Milei y él te dice, ¿sabes qué? Aquí hay que dolarizar este país. La gente está agotada del problemón que tienen económico y con la fluctuación del precio y del dólar, porque recordemos que en Argentina hay prácticamente un control cambiario. Sí. Entonces tenemos el problema de los dólares y llega Milei y dice, ¿sabes qué? Aquí hay que dolarizar la economía. Segundo, aquí hay que pulverizar, así lo dice,
pulverizar al Banco Central argentino, hay que sacarlos de la fotografía. Tercero, hay que eliminar al menos el 40% de los ministerios que lo que han hecho es crear una carga, un elefante que no sirve para nada, entre ellos, por ejemplo, este invento del Ministerio de la Mujer y de la Igualdad. Entonces, todo eso lo compró el argentino y por eso colocaron a este hombre en primer lugar de cara a las elecciones presidenciales de este año. O sea que si tú ves un triunfo de Milei en el proceso electoral, o sea, puede ser Milei el próximo presidente de Argentina. Sí, sí lo puede ser, pero no quiere decir que no me asuste. Yo creo que es peligroso. Yo creo que una figura como Milei, a mí me da mucho temor. Me da, porque no es un, algunos lo comparan con un Bukele. Y digo, sí, ciertamente se parecen algunas cosas a Bukele en El Salvador y a Bukele le han salido buenas las fórmulas, ¿no? Pero Milei, a pesar de que es un economista, un tipo que sabe dónde está parado, es un tipo muy reactivo y no sé hasta dónde pudiera llegar y qué tanto se le podría ir la mano. Pero definitivamente entre un Milei, entre una Bullrich y un Massa, si yo fuese argentino, yo creo que también tal vez me inclinaría a jugarme esa ficha electoral. Recordemos que en la política uno también se juega al azar, así como en el quino, como en la lotería, pues uno también lo hace en la política y a veces sale muy bien o a veces sale muy mal, como le salió a los venezolanos cuando Chávez llegó y bueno, la mayoría de los venezolanos votaron por él. Exacto, porque Milei es visto como justamente eso, es una persona muy radical, algunos incluso tú lo comentabas, muy parecido a Trump, incluso otros también lo comparan con Bolsonaro, y no sabemos hasta dónde realmente pueda llegar en lo que sea ese planteamiento o ese programa de gobierno que presente Milei, ¿no? Sí, incluso si tú pones a Bolsonaro, a Bukele y a Trump y lo metes en una licuadora, yo creo que todavía hay que meterle un poquito más de pimienta para llegar a los pies a Milei. Ah, okay. Yo creo que de todos estos gobernantes que han pasado por América en los últimos 5, 6, 10 años, de verdad, no tengo duda en decir, Milei sería el más explosivo, a mi modo de ver. Insisto, esto puede tener un resultado muy bueno, pero también puede tener un resultado muy catastrófico. No sé cuál va a ser. Ahora, yo me imagino que un argentino que un argentino que nos está viendo en este momento dice, bueno, pero qué más catástrofe que la que hemos vivido durante tanto tiempo, más de una década, y no levantamos dar pie, no logramos dar pie con bola, ni siquiera cambiando de la izquierda a la derecha, porque insisto, cuando Macri, la gente pensó en Macri como ese hombre ecuánime, empresario, próspero, de familia. Bueno, y ni siquiera con él funcionó, y estamos obstinados de cómo se juegan el poder estos dos polos, pues entonces vamos a jugarnos la lotería con un tipo de ultraderecha que nos pueda, a ver si nos va bien con él. Así que cuidado, la cosa puede salir espectacularmente bien, pero insisto, es bastante complicado y ojalá y le salga bien la jugada a los argentinos. Sí, como tú dices, hay que verlo con mucho cuidado, pues hay que ver con mucho cuidado lo que puede hacer en todo caso un gobierno de Milei. Quizás están cansados, como decías tú, o como dices tú, Vladimir, están cansados, como en muchos países de Latinoamérica están cansados de lo mismo, ¿no? O una cosa o la otra. Y cuando llega la otra no funciona. Ahí tienes, por ejemplo, el caso de Colombia. Sí. ¿No? En Colombia, tantos años de partidos conservador, liberal, y claro, digamos, con muchísimos problemas de corrupción. Llega a la izquierda, ahora no les gusta, Petro. O sea, entonces dicen ni lo uno ni lo otro, claro, y tienen que surgir figuras, como es el caso de un Milei. Sí. Surgen figuras como Milei, y posiblemente es lo que de pronto está viendo Latinoamérica, como está dándose en algunos países de Latinoamérica. Lo bueno, Sergio, es que hablando justamente de esos países de América Latina, es que si un Milei gana, y aquí vamos a ponernos egoístas, ¿no? Aquí no vamos a pensar en Argentina. Pero si un Milei gana, es más, no, vamos a incluir a Argentina, si un Milei gana y le va bien y tiene ese discurso tan picante, tan lleno de chile en su boca, cuidado y sí, él termina desmontando también estas estructuras de poder de la izquierda en América Latina, porque el tipo le ronca, como le decimos, y perdóname que hoy esté tan criollo, pero es que quiero ser tan criollo como Milei, que por cierto le llaman al león, ¿no? Es un hombre que a mí me hubiese encantado ver a un Milei enfrentando un Chávez
cara a cara. Yo me imagino que se lo come vivo. Es una persona que tiene la capacidad de entrarle y de decir lo que mejor le venga en Y cara con y 10 veces, base. exacto, y con base y 10 veces más elocuente que una persona como Trump, que es una persona que se respeta mucho por la capacidad que tiene para poder decir lo que piensa y soltar lo que quiere sin filtro. Pero es que Milei es mucho más vertical y radical a la hora de decirlo. Entonces, a mí me encantaría un Milei viendo cara a cara a un Daniel Ortega y cantarle sus verdades, o viendo cara a cara a un Andrés Manuel López Obrador, que ha sido, perdónenme, un gran hipócrita, un gran cómplice, hablando de no meterse con los países, pero sale corriendo a defender solo a aquellos que se encargan de mantener el control por parte de la izquierda y dañar a nuestro pueblo. Bueno, a mí me encantaría ver un Milei enfrentando a esta gente. Interesante qué va a ocurrir con Bukele, si finalmente va a ser o no otra vez presidente El Salvador. de El Salvador. Imaginarme un periodo en el que Bukele sea presidente y que Milei sea presidente en Argentina. Oye, a ver qué va a pasar, porque aunque son dos países y El Salvador es un país pequeño, son dos voces y dos liderazgos que tienen un capital bestial. De hecho, de Milei la gente está hablando todo el mundo, y Milei era prácticamente desconocido meses atrás por el planeta, y hoy todo el mundo, ustedes se van hasta la BBC de Londres, hasta la Deutsche Welle de Alemania, y ustedes ven gente hablando de Milei, hablando de este fenómeno, algunos con mucho temor, otros interesados en el fenómeno político. En mi caso, yo estoy más inclinado por el interés, no necesariamente por el temor, porque sí creo que definitivamente el argentino ha dicho basta, porque el argentino es muy apasionado, como con el fútbol, ¿no? Entonces, el argentino dice, yo estoy contigo hasta morir, el peronismo, pero cuando ya no sirve, voy a jugarme otro, pero si esto no sirve, entonces yo mando todo para donde lo debo mandar. Y me voy a jugar una carta que no me he jugado, y esto es lo que ha ocurrido, tanto así que terminó generando algo más, algo nuevo en la historia, que es que primera vez se picó en tres la torta. Tenemos a Milei, tenemos a Bullrich y tenemos a Massa, algo que no había ocurrido. Así que llegamos a unas elecciones donde no son dos los favoritos, donde tradicionalmente era así, tú lo decías, y además los dos siempre representaban a los partidos dominantes, sino que son tres, y el que menos, por el que menos se apostaba, es el que está punteando las encuestas, es el que está punteando las primarias, y justamente coincide con lo que ocurrió con un Trump, que cuando se lanzó la gente se burlaba de él. Él comenzó con 16% de favoritismo, por cierto, tenía 16 candidatos de precandidatos del Partido Republicano en su contra, todos con carreras espectaculares, y terminó repuntando, ganando la Hillary Clinton y gobernando por 4 años la Casa Blanca. Así es, así es. Aquí te preguntan, Vladimir, ¿pudiéramos comparar a María Corina Machado con Javier Milei? No, yo creo que no, yo creo que Margarina, pero voy a explicar por qué no. Yo creo que la exposición prolongada del socialismo, del comunismo y de la dictadura en Venezuela con María Corina ha hecho que su discurso y su modo de ver las cosas sea mucho más aplomado y mucho más cuidado. Ella mide muy bien las palabras, ella mide muy bien sus acciones, porque recuerden que A pesar todo, de ser frontal, a pesar de ser, sí es frontal, pero Sergio, hay que entender que todo aquel que sí. sea venezolano y que está en el país, cada palabra, todos tenemos un pie dentro de la cárcel en Venezuela, todos bajo dictadura, y lo tuvimos, tú lo tuviste en Venezuela, yo lo tuve en Venezuela. Entonces, nosotros teníamos que cuidar cualquier cosa porque sabíamos que teníamos un pie dentro de la cárcel. Entonces, el caso de María Corina, ella es muy frontal, pero ella no llega a ser explosiva como un Milei, y te puedo decir por qué, porque basta con que ella diga el 10% de un discurso de lo que dice Milei para que se la lleven de una vez el SEBIN y la meta en cualquiera de estos calabozos de la dictadura y la deje podrirse allí no sé cuántos años. Entonces, no se parece. Yo creo que María Corina es más de centro derecha, no es tanto de derecha extrema, que es hacia donde se inclina Milei, cosa que está bien. Yo creo que los extremos son peligrosos, porque fíjense que aunque Milei ganó las primarias y es un fenómeno, el mundo económico está asustado. Tenemos a una devaluación casi inmediata del 18% del peso argentino. La gente tiene muchas dudas sobre lo que va a ocurrir. Y yo creo que después de que pasemos todas estas etapas, yo creo que la gran lectura es que el ciudadano promedio quiere gobiernos que tengan la capacidad de gobernar sin estar en los extremos, ni de izquierda ni de derecha. Pero a veces hay que sanear la casa con los extremos, y es lo que hemos visto nosotros ocurriendo en varios países. Insisto, el mejor ejemplo en este momento es El Salvador, a mi modo de ver. Y tal vez es lo que necesita la Argentina para de una vez depurar esta casta
política que tanto daño ha hecho. Entonces, parte de lo que está ocurriendo en Argentina y una lectura que nos va a mantener muy activos, hablando mucho sobre este país y ver qué va a ocurrir en los próximos días. Sí, perdón que tranquilo. Tengo una llamada aquí. Vladimir, ahora también viéndonos a Ecuador, que fue noticia en los últimos días, esta violencia política presente en Ecuador. Ayer además se conoció de la muerte de otro dirigente, en este caso un dirigente político del correísmo, pero claro, por eso es que muchos afirman que realmente quien estaría detrás de la muerte tanto de Villavicencio y de otros dirigentes políticos, alcaldes que también han sido víctimas de atentados recientemente, son estas bandas criminales de narcotraficantes que están haciendo de las suyas en Ecuador. Quiero tu punto de vista, no hemos hablado de esto, pero me gustaría conocer tu punto de vista y sobre todo ahora de conocer de la muerte de esta otra, de este dirigente político ecuatoriano. Exacto. Bueno, lo primero es que hay que entender que aunque salga por allí Rafael Correa a darse golpes de pecho y a tratar de dar cátedra de quién fue, porque además vi una entrevista completa en la cual él tiene una teoría sobre qué ocurrió con Villavicencio, quien era su acérrimo enemigo, yo les puedo decir esto, estas bandas criminales, estas bandas de crimen organizado, donde el narcotráfico es el que gobierna, el que manda en Ecuador, fueron instaladas y contaron con el respaldo y el apoyo expreso de Rafael Correa cuando fue presidente de Ecuador. Y ustedes me dirán, ¿de dónde está sacando esa información? ¿Qué base tiene para eso? Bueno, les cuento cuáles son las bases. Lo primero, en la población de Esmeraldas, donde acaban de asesinar a este candidato de la oposición, por cierto, de izquierda, no es como Villavicencio, pero de la oposición en Ecuador, Esmeraldas es una población que hace frontera con Colombia. En Esmeralda, la FARC se metía y tenía beligerancia muy fuerte dentro de esta población, tanto así, y yo siempre he puesto este ejemplo, vale la pena recordar, que aquel Raúl Castro, tú lo recordarás, Sergio, Raúl Reyes, que todos son más o menos lo mismo, ¿no? Raúl Reyes, que era el máximo comandante de la FARC para el momento, él sale de Colombia y él ¿a dónde huye? Él huye a la población de Esmeraldas, que es al norte de Ecuador, instala su campamento y el gran presidente de los últimos 20 años de Colombia, Álvaro Uribe, él decidió iniciar una ofensiva, invadir territorio ecuatoriano y dar de baja a Raúl Reyes, sin importarle nada al derecho internacional. Y yo creo que valió la pena. A veces yo creo que hay que jugársela así. Uno tiene que romper los parámetros si te están dejando que esta gente se meta y se aproveche de otros territorios como ocurre en Venezuela. Entonces, ¿a dónde voy? Ese crimen organizado, esas mafias que por cierto no son locales sino que son internacionales, al igual que en el caso de Venezuela, tienen tentáculos en países como México con el cartel de Sinaloa y de Jalisco Nueva Generación, en Colombia con el cartel del Golfo, entre otros carteles, en Venezuela con los porque hay carteles en Venezuela, no tendrán nombres famosos, pero en Venezuela hay carteles de la droga, y todos estos relacionados a factores de poder, a presidentes, a gobernantes. Bueno, a esta gente le interesaba definitivamente ir en contra de todo aquel que hiciera bulla en Ecuador. Y por eso dieron de baja a Villavicencio. Y lo más triste es que en lo único que coincido con Correa, a quien critico y quien de una u otra manera es responsable por lo que ha ocurrido, es que definitivamente dentro del anillo de seguridad de Villavicencio había toda una componente para llegar a este desenlace, porque definitivamente sin participación interna no se hubiese llegado a esta fatal resolución. Sí, totalmente, totalmente. Porque no debió haber salido por donde salió, no debió haberse montado donde se montó. O sea, hubo fallas precisamente porque quizás hubo algún tipo de complicidad interna. Eso bueno, te puedo poner un ejemplo, que muy pocas personas hablan de eso. Ni siquiera estaba el piloto del carro. O sea, montaron al candidato el conductor, ni siquiera estaba el conductor de la camioneta. No, en el protocolo, ¿qué es lo primero que debes hacer? Tener el conductor listo, la camioneta prendida, montar al candidato y arrancar. Eso no ocurrió así. Lo montaron solo, sin conductor, le entraron a tiro al pobre hombre y lo mataron. Así de sencillo. Ahora,
No sé, me llama la atención. Ecuador se ha venido llenando de una situación difícil desde el punto de vista de la seguridad, ¿no? En los últimos años, producto precisamente de estas bandas de delincuentes, de narcotraficantes que actúan en la zona. Y por eso es que hemos visto una gran cantidad de ecuatorianos emigrar, ¿no? Un proceso migratorio importante se ha dado en Ecuador que yo no entendía. Hasta que poco a poco entiendes lo que está ocurriendo como tal en Ecuador con estas acciones de estas bandas de delincuentes que definitivamente recuerdan un poco a lo que ocurrió en Colombia en los 80, 90, ¿no? Y qué casualidad que este incremento, este crimen organizado se ha dado cuando la izquierda cada vez pierde más terreno dentro del Ecuador. Yo me pregunto, ¿será que es parte de una política de grupos que al no tener el control necesitan ir por la vía irregular? Porque es lo que pareciera que está ocurriendo, porque ya llegar hasta estos niveles, muy fácilmente uno podría asumir que esa es la realidad, ¿no? Pero sí es muy preocupante. Y no solamente esto, Sergio, la pregunta que nos hacemos es, ¿será que esta política de asesinar a, digamos, a representantes, a dirigentes políticos, que originalmente se ha dado con mucha fuerza en México, gobernadores, alcaldes, representantes distritales, pero lo han hecho en México, lo hicieron en la Colombia de Luis Carlos Galán? ¿Será que ahora con esta nueva adición con Ecuador se irá a exportar a otros países de América Latina? Esto tiene que llamarnos a la reflexión y a la protección, porque nosotros tenemos muchos procesos electorales en puerta. Hablamos de Argentina, hablamos de El Salvador, hablamos de Venezuela, donde además tenemos figuras como María Corina Machado, que con qué tanta protección puede tener, qué tanta protección le puede brindar un Estado que está en contra de ella. Así que hay que tener extrema precaución, porque esto pudiera ocurrir, pudiera ser una política continental y comenzar a atacar por esta vía a estos candidatos que están tomando tanta fuerza, porque el ver a una María Corina, a un Milei, a un Villavicencio, bajo el liderazgo que habían tenido o que tienen aún, oye, comienza a preocupar muchísimo con estas estructuras ilegales que están por allí en la calle generando violencia. Sí, esperamos que en verdad esto no se repita en otros países, ¿no? Pero sí, efectivamente ha ocurrido. Y no solamente en Ecuador, como también comentaba, sino que en México Sí. también se ha visto mucho este tipo de acciones de estas bandas de narcotraficantes. En Haití también recordaremos cómo asesinaron al primer ministro de Haití y coincidencialmente también hablábamos de grupos Es colombianos correcto. que son quienes actúan acá. Entonces, veamos el patrón, no es nuevo, no necesariamente están separados o son aislados, probablemente es parte de bandas, insisto, criminales continentales que están contratadas para esto o que están destinadas para estos fines. Así que cuidado, se han bajado a un primer ministro de Haití, se han bajado a un fuerte candidato presidencial ecuatoriano, se han bajado a otros candidatos menores, pero en otras partes de Ecuador, de México, han amenazado a candidatos de Colombia, han amenazado a candidatos de Venezuela. Recordemos que en Venezuela también ha habido intentos en contra de ellos y mientras tanto, y perdóneme que yo lo relacione con la izquierda, pero es inevitable, mientras tanto Claro. ustedes tienen a Daniel Correa, al otro, a Maduro, a Miguel Díaz-Canel, a todos haciendo circos de supuestos magnicidios, pero es que ni siquiera con una gomera, con una piedrita les tiran, ¿no? Entonces uno dice, qué cosa tan interesante, ¿no? Que a ellos no los toca el crimen, que a ellos no los toca el narcotráfico, que a ellos no les genera ningún atentado real. ¡Qué casualidad! O es que son buenísimos en protección, cosa que es mentira, porque hemos visto cómo dentro de sus propias filas muchos de sus propios miembros terminan también asesinados, pero uno sabe que entraron en desgracia, pero a ellos nadie los toca. A pesar de que, por ejemplo, figuras como Chávez denunciaron más de 500 atentados, creo que en el caso de Maduro habla de más de 600, pero aquí no se ha visto la prueba, pero es que ni de uno. Incluso hasta se pone en duda sobre estos supuestos drones de aquel 2 de, creo que era 2 de agosto, si mal no recuerdo, que mucha gente dice que fue pan y circo también. Bueno, Vladimir, gracias. Gracias bueno, hablamos un poquito de toda Latinoamérica. Hoy, por Así es. cierto, asume el poder en Paraguay el nuevo presidente de ese país, Santiago Así Peña, es. ya para concluir casi que con toda América. Pero bueno, en el caso de Paraguay es una transición tranquila, gracias a Dios. Y esperamos que
vaya por buen camino. Así es. Bueno, gracias, Vladimir. Un fuerte abrazo. Seguimos en contacto. Sergio, a ti un abrazo enorme, igual para ustedes, y que Dios me los bendiga. Feliz día. Amén, Vale. amén. Gracias.